Chavales, llevo un rato grabando. Lo que vais a ver a continuación, aparte de esta bestia parda, es que hay sonido. Hay sonido, entonces me he dado cuenta, pues, literalmente a los 4 minutos. No es lo peor del mundo. ¡Ari! ¡Se ha ido de casa! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club! ¡Por fin veis lo solito! ¡Por fin lo seguiréis! ¡Van a depender de mí! ¡Por fin no me voy a ir de manos vacías! ¡Por fin! ¿Pero qué le pasa a este señor? Bueno, pues nada, chavales, resulta que últimamente en los vídeos de Skin Club Mari le ha cogido el gustillo a los upgrade. Abrir cajas no, pero los upgrade, todo lo que consigo en las cajas, ella se lo juega y, como sabéis, hermanos, siempre acaba estampando todo. Así que he aprovechado este pequeño momento en el cual se ha ido corriendo, ha huido, le he dicho: o te vas o te meto una paliza. Y ha dicho: me voy. Así que estoy solo ahora mismo y vamos a hacer el mejor opening que vayáis a ver de Skin Club, porque depende al 100% de mí y esto me mola. Por cierto, ya sabéis que metieron la operación Satellite Web. Supongo que Skin Club no tardan en meter una caja, que por cierto no he mirado a ver si han metido la Satellite Web aquí abajo. No, está la S20, que por cierto, podemos comprar una normal para ver si sale Word. Pero os tengo que contar un par de cosillas antes, muy importante. Y siempre cosas importantes nos tenemos que contar este señor, ¿verdad? Déjanos en paz. ¡Ay, qué asco! ¡Ojo, nostalgia! ¡Bien! ¡Mari, no vuelvas! No vuelvas nunca, de verdad. Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club. Tenéis en la descripción, como siempre, la página, que desde ese link os van a dar un 15% de bonos en el primer depósito, sin sumarle las cosas que os dé Skin Club por meter dinero, que lo tenéis aquí. La información, miradla, qué bonita. Por supuesto, tenéis al ganador del último vídeo en la descripción de este vídeo. Si eres tú, precisamente tú, no seas timador y digas: hostia, ha ganado, que ya me pasó, vamos a poner ejemplo, ha ganado Holanda, me va a cambiar el nombre del canal. Tengo el canal guardado del ganador, tiene que coincidir, así que no te lo cambie, no seas sinvergüenza. Y luego, por otro lado, pues en este vídeo también va a haber un sorteo, pero lo principal y primer objetivo es que no nos vayamos de manos vacías, porque últimamente la verdad que se está esto turbiando bastante. Tenemos 625 dólares, de los cuales ya hemos ganado ahora mismo 19,90, y sería la polla. A ver, vamos a pensar uno. Esto puede ser un 18%, 16. 122, ¿te imaginas? Yo la cojo y me voy. Te lo juro, cierro el vídeo. No va a llegar, ni de coña. Ay, ¿cómo palmar? Bueno, a ver, si lo pensáis bien, hemos perdido 2 euros, 2,10. Pero bueno, a ver, 622 dólares, tenemos un montón de cajas por abrir. Como siempre y en todos mis vídeos, vamos a abrir mi caja ya que estamos, que cuesta 7 dólares y tenemos todas estas opciones. Pero uno corticero cuesta más de 10 pavos. 6,19 me la dan reventado. Y palmamos pasta con una rosa, ¿en serio? Soy yo el de la caja, ¿te importaría soltarme algo molón? Otro corticero, pásate, por Dios. ¡Vamos! Esto es lo que me refiero, tío. El corticero casi nunca. A ver, hay un montón de gente que siempre me dice: Poker, tío, ¿tú qué harías si yo metiera 50 dólares, 20? Bien, depende lo que vosotros queráis. Y diréis: qué poco ayudas. La verdad es que sí, he ayudado bien poco. Pero bueno, yo, si fuera vosotros, una cover, pongamos la situación: 50 dólares. Voy a abrir, desde luego, la exclusive, que son 32, más esta, que son 7, ya son 39. Y vamos a abrir una de Star Trek, que son 11, 99, que se nos va a 51 dólares. Esas son las tres cajas que yo abriría teniendo 50 dólares. Vamos a ver qué es lo que habría pasado. Ojo la estampada que se puede venir, o la gran locura. Con 20 ya es otro rollo. Con 20 podéis abrir dos de cover y poquillo más. Pero bueno, puede estar guay. Uy, la acuamarina, por favor, Star Trek. Por favor, Star Trek. 16, acabamos de palmar aquí 16 pavos. Vais a decir: Poker, yo no voy a seguir tus consejos. Lo entiendo, ¿no? A ver, las Star Trek son 12 pavos. Te puede caer... me hace mucha gracia porque está aquí en la VP, así, pero no está. Pero te puede caer una Golden Coil, que a veces la suelta, y son 30 y pico. Recuperar lo otro. Ay, la Blue Lamid, cuidado, podemos ganar pasta. Es una caja y al fin y al cabo, 26 dólares. Bien, no vamos a hacer todavía recuento, porque nos queda por abrir una cover. Va a depender bastante de esta caja, pero os digo que la media es entre 4 y 7 dólares. Si te cae algo bueno, vas a ganar bastante pasta, pero habitualmente te quedas por ahí. Y el revólver, ah, no, la SDR Strike, la M4, 4,60. Vamos a hacer cálculos de lo que hemos metido y lo que hemos ganado y palmado. 47,45. ¿Qué quiere decir? Que habríamos palmado 4 dólares. Bueno, hemos tenido mucha coña en una, hemos palmado mucho en otra. Que, por cierto, aprovechando esto, lo que os digo, como yo tengo la posibilidad de hacerlo, pues sí que es verdad que puedo abrir otra más de exclusive. Y diréis: ¿por qué abres otra? Joder, porque si has abierto una y te han caído un arma de 15 que te ha dado la mitad de lo que cuesta la caja, la probabilidad que te suelte algo que cueste el doble de la caja es un poco más alto. Vale, bien, ¿no? Esto... Oh, joder, macho.
Mira que me caen skins gordas. Oye, tío, de las cruzísimas, digo que es mi caja favorita, pero es que últimamente la voy a cambiar, también te lo digo. ¡Kinglu! ¡Espabila! It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡Hostia, está el sonido! ¡Eh! ¡Chavales! 37. Vale, se acabó el sonido. Me he dado cuenta en el mejor momento. Ya está. Vamos a abrir ahora una de knife para todos aquellos perturbados que quieran un cuchillo, metan 100 dólares y digan: yo me la juego a una caja porque me da igual la vida. Pues te pasaría esto, hermano. ¿Qué te puede pasar? ¿Desgracias o alegrías? ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Premio! 182 dólares. Y con esto lo que tendrías que hacer del tirón es irte a tu perfil y sacártelo dándole al botón de retirar instantáneo, porque conozco gente que saca profit de 80 con 100 que estás multiplicando por 2, que quiere multiplicar por 10. Sácatelo, vete pa' casa. Luego, si quieres otro cuchillo, pues lo cambias en cualquier lado. Vete pa' casa, porque lo vas a vender y vas a empezar a estampar pasta, y cuando te quedes con nada vas a decir: ¡Manti Mao! Y te diré: ¡no, eres tonto! Bueno, el cuchillo me ha sacado profit. Vamos a probar ahora la de cuchillos gordos, para todos aquellos atrevidos que se quieran gastar 129 dólares como locura, diciendo: ¡va, me vengo arriba! Por favor, no me falles, las gordas siempre me voy al suelo. Hostia, bueno, este Gertuz no es de los baratos del todo. 112, bien, o sea, al ver lo que me había caído, me alegro de que cueste eso, porque podría haber sido 90. Y aquí hay una cosa que se llama Corazao, que sufre, palma y pelecha. Skin Clack God, metéis 50 dólares. Yo no os lo recomiendo. Cada 5 personas va a haber una que se saque un profit de la hostia. Pero lo habitual es que palmes y además... susto, ¿eh? Vulcan, Statrap, por favor, son 50 dólares, no me des la de 20 y pico. 37, me cago en tu prima. Voy a darle otra. Suéltame una Horrot, una Poseidón. No me des una Glowwater Elemental. ¡Horrot! ¡Horrot! ¡Vamos! 90 dolaracos, 79, baja un poco, su prima la coja, ganamos. Antes de hacer el recuento, si hemos ganado o hemos perdido en total, que yo creo que vamos ganando gracias al cuchillo de 200 dólares, vamos a abrir una Diamond. Nos quedamos con 0,99, que podemos abrir una de USPS. Y aquí, por favor, que me caiga un arma y no sea la Horrod. Nos hinchamos, Horrod no, por favor. Hostias, casi prefería la Horrod. 120. Oh, esta sí que me ha jodido, ¿eh? Teníamos 625, de momento hemos metido las gordas. Ojo, vale, hemos ganado pasta. Ahora se viene la del loco, que es primero sorteo. El día de hoy voy a hacer solamente un sorteo para miembros, porque va a meter un arma gorda. Ya sabéis que tenéis 3 días para convertiros en miembros si queréis. Eso sí, vamos a buscar, ¿qué coño? Algo de 200 dólares. Chavales, estileto, Tiger Tooth. Claro, ahora viene la duda, ¿no? Porque yo sí le doy y lo pierdo. Si yo pierdo esto, ¿qué pasa? ¿Vuelvo a perder más para sortear? Yo quiero ese estileto Tiger Tooth. Vamos a hacer primero este cambio, que nos quitamos 4 ítems. Mira, si faileamos, voy a por el gordo. Está perdida. Menos mal. ¡Ojo! ¡No me jodas! Hostia, ahí duele, ¿eh? Ahí duele. A ver, ¿qué era? Yo creo que la más baja que vamos a hacer, pero ahí duele. Me ha parecido epiquísimo el estileto este. Es un 40%, metemos un poco más. 55. ¡Por favor! ¡Skin Club! ¡Hemos palmado la primera del 50%! ¡No me la puedes hacer! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Frena, por favor! Oye, ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Que Mari no está, hijo. ¿Qué hacemos los upgrade? Vamos a hacer otro 50%. Si palmo esta ya, sí que puede ser crítico, ¿eh? 44%. Tercer upgrade. Si ganamos esta, yo creo que me quedo prácticamente igual. Patina. Patina, por favor. Patina, vamos. ¡Hombre, ya! A la tercera, macho. El Tiger Tooth de la prima. Chavales, Tiger Tooth de sorteo para miembros del canal. Tenéis 3 días para convertiros en miembro. Tenéis que dejarme gusto en el vídeo, comentar en el vídeo para que sepa yo que habéis participado. Y que suerte para todo el mundo, hermanos. Vamos ganando pasta. Vamos ganando dinero. Así que yo creo que hacer un por dos aquí. Venga, el Slaughter. Nos quitamos el Slaughter Good Knife y lo mejoramos por un Flip Knife. Va bien. ¡Frena! ¡Frena, frena, frena! ¡Hostia! ¡Cómo duelen, chaval! ¡Oye, que se me están quedando al lado todo el rato! Algún día de estos voy a perder un diente haciendo gilipollas. ¡Eh! Notificación de intercambio. Justo aquí hablamos. Aquí lo tenemos. Es Factory New. Mola bastante. Es un cuchillo que da bastante asco cogerlo. Pero bueno, mola bastante. De verdad, o sea, son 260 dólares. Con este cuchillo podéis pillaros el que os salga del cepote. Hemos palmado otro al 50%. Lo que quiere decir que vamos a por este Talon Knife. Night Strip, noche oscura, pero este no es noche oscura. Por favor, no está Mario, o sea, frena, 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 no me hagas otra vez la del borde, no me la hagas, vale, bien, vamos, joder, vamos, vamos. Claro, que aquí viene la duda, ¿no? Porque yo tengo este cuchillo y dirá, joder, es mucho más bonito el Hutzman Knife Marvel Fate, y os diré, sí, tenéis toda la razón, pero ¿y si cae aquí? ¿Y si cae en este cuadrado? ¿Y si cae en este puto cuadrado? De un M9 Bayonetta Brickwater al laminado negro.
65%. Sí, póker, la verdad que mola. Y si cae aquí, insisto, y si cae aquí. Vamos, por favor, si cae ahí me voy del vídeo. Skin clave en la descripción, recordar que todo... Hostia. Frena, 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 frena. Pensabais que me iba a ir. Vale, ¿cuánto necesitamos? Hemos sacado un arma de 260, teníamos 620, lo que quiere decir que necesitamos unos 350, ¿no? Confío en un 30 y algo. Confío en un 36% de un Slaughter, de un Night Stripe, Talon Knight Top 8. Patina, 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 patina. ¡Vamos! Y ahora sí que sí. ¡Vamos, joder! ¡Sí, señor! María, ¿dónde estás? ¡Ah, que hoy no me puedes perder mis cosas, eh! Chavales, me planto, siempre lo digo, la avaricia rompe el saco está bastante lleno ahora mismo. Vámonos de aquí corriendo, huyamos, yo estoy feliz, vosotros también tenéis un cuchillo de la hostia. Yo más o menos me he quedado igual, o sea, el sorteo prácticamente me ha salido gratis. Lo que quiere decir que, miembros del canal, vais a entrar directamente. Yo lo haré de todos, pero obviamente siempre voy a dar prioridad a los miembros que vean el vídeo. Que quiere decir que comentéis, miembros del canal. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Nos vemos en el siguiente y... good luck. Adiós.